Centro Escolar Público San Martín de Educación Primaria, fundado en el año 1974, cuenta con una población de 301 estudiantes atendidos en las modalidades de educación inicial y primaria en el turno matutino, con una población del 92% en retención escolar, 96%. Así como los estudiantes que portan la manta con el emblema nacional del centro educativo, promoviendo en el estudiante sabiduría y disciplina. Mejor docente, Marta Raquel Rodríguez Agurcia, ganadora del segundo lugar a nivel nacional como docente de educación primaria. Maestra de mérita, Rosa María Pérez Zúñiga, con 32 años de servicio en educación primaria, ganadora del primer lugar a nivel municipal. Mejor estudiante con rendimiento académico y literatura, y tercer lugar a nivel municipal como mejor estudiante con rendimiento académico. Olmar Ataí Flores Cáceres, mejor estudiante a nivel de centro y tercer lugar a nivel municipal. Alondra Odette González Núñez, ganadora del segundo lugar a nivel municipal en el concurso de declamación ante Clamando a Darío. Estudiantes abanderados que llevan la bandera nacional y la bandera del centro educativo, así como niños y niñas de excelencia académica que portan los símbolos patrios y nacionales. Su cuadro de palillonas, integrado por 7 estudiantes, con su capitana Maurelis Esperanza Lagos Hernández y su instructora Marlene Elfina Smith Centeno. Su banda musical, integrada por 18 estudiantes, su capitán Erwin Antonio López Flores y su instructor Nelson Efraín Ponce y Freddy Mascuel Turuño. Su cuadro de guiros de huirlos, integrado por 12 estudiantes, su instructora Johanna Elizabeth Espín. Continúa el Centro Escolar Aurora González de Gutiérrez. En este momento hace el saludo a nuestro pabellón nacional, estudiantes que portan el pabellón nacional y el pabellón del centro. Su cuadro de palillonas, su banda rítmica. En este momento hacen el saludo a nuestro pabellón nacional. Thank you.
Nicaragua, el cuadro de estudiantes de excelencia académica. Entrada ante el altar patrio, la escuela Yerba María Antunes. Sus estudiantes que portan el banderín de la escuela, los estudiantes abanderados hacen el saludo a la bandera. Docente de la escuela Yerba María Antunes hace el saludo a la bandera.
la tribu. Su cuadro de excelencia académica, de igual manera, hace el saludo a nuestro pabellón nacional. Público Nuevo Amanecer. Fue fundado en el año 1996, atiende la modalidad de preescolar con una matrícula de 36 estudiantes y la modalidad de primaria regular con 320 estudiantes. Cuenta con 15 docentes, una consejera de dirección, directora Lidia Peralta Cuadra, subdirector licenciado Marcio José Guerrero. En celebración del 159 aniversario de la batalla de San Jacinto, lo organizamos de la siguiente manera: un cuadro de estudiantes de excelencia académica, cuadro de paliona integrado por 6 integrantes, por su capitana Yaritza Valladares y su banda rítmica dirigida por Anderson Chavarría, conformada por 16 estudiantes. Nuestro centro ha participado en todos los concursos orientados por el Ministerio de Educación, obteniendo el primer lugar en Olimpiadas de Lengua y Literatura a nivel departamental con la alumna Marcela Amaya Maidena. Y el tercer lugar en oratoria a nivel municipal con el estudiante Ávilo Antonio Sánchez López. También se ha destacado en concursos de dibujo y pintura y juegos deportivos a nivel municipal. El año 1960. Personal.
Pozo. Sus mejores alumnos, Julio Ariel López Aguilar y Mercedes Alexandra López Ramírez. Sus hermosas panillonas y su banda musical también en este momento hacen el saludo a nuestro pabellón nacional. Tercer lugar en la Feria del Maíz con el mejor traje típico en concursos promovidos por la Casa de la Cultura. La banda musical de este centro está dirigida por el profesor Eduardo Iglesias, compuesta por un total de 25 integrantes. Su cuadro de pelianas integrado por 11 niñas del centro educativo, dirigido por la profesora auxiliadora. Su cuadro se ilustra en esa fiesta. Thank you.
nivel nacional, dirigido por los profesores, por el profesor Rafael Ramírez y el profesor Gabriel Ruiz. Cierran este desfile patrio la representación de...